Pablo, bueno, buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buen día. En el partido en el que quizá lo habéis intentado más, habéis jugado mejor, habéis movido el balón, habéis atacado más, pues al final eh, 0-1 y no sé si valoras que el resultado sea injusto. Hombre, el resultado siempre es lo más eh, eh, objetivo que hay, siempre lo decimos, pero bueno, si contamos las innumerables ocasiones que hemos tenido, no sé, pero bueno, cerca de eh, por lo menos acercamientos con peligro habrá habido 30, no sé, es que no. Yo espero que eh, tenga muchas oportunidades de, de ver partidos porque será una señal de que, de que sigo en el fútbol profesional, pero creo que difícilmente voy a, a ver un partido en el que, bueno, haciendo tanto nosotros, ya no te digo que ganemos el partido, sino que no hayamos conseguido un gol, pues es algo... Milagroso o, o que solo se produce en, en un deporte como, como este, ¿no? Como el fútbol. Eh, creo que lo hemos hecho todo. Lo que habíamos planteado los jugadores lo han llevado a raja tabla en el campo. Creo que hemos hecho nosotros más de, de Barça y, y el Barça más de, del equipo más defensivo, digamos. Eh, Hemos conseguido que, que sus dos jugadores, sus dos extremos, pues estuvieran más pendientes de, de nuestros carrileros. Hemos generado multitud de ocasiones y al final, pues, eh, como siempre en los partidos, decide sobre todo la calidad. La calidad eh, se llama Lilovich y, y bueno, eh, por algo ha costado lo que ha costado. Seguramente que con, eh, pues bueno, con el, el valor de, de este jugador, pues, no solo tenemos para toda nuestra plantilla de este año, sino para parte de la del que viene. ¿no? Pero bueno, o es sea, así el fútbol. Pablo. Eh, decías que quizá no, no verás un partido así a lo largo de tu carrera. No sé si lo habías vivido alguna vez, si la derrota más injusta que has vivido nunca. No, ya te digo que no lo he vivido. Y, y ojalá lo pueda, lo pueda vivir parecido, porque ya te digo que creo que es difícil ver un partido así. Seguramente que los más viejos del lugar pues, dirán, oye. También te hablo un poco en caliente la sensación que tengo, pero creo que si el Barça se caracteriza por algo es por tener la posesión del balón, por generar ocasiones, por meter al rival atrás y es que parecía que, que era al revés. Creo que la posesión no sé cómo habrá sido, pero sin ser un amante de, de la posesión, porque yo creo que que lo que tiene que generar la posesión es, son ocasiones, pero bueno, es que hemos ganado en posesión, en ocasiones, en actitud, en remates, en disputas, en, en todo, excepto en, en el marcador. Así que, bueno, no me queda otra que felicitar a los jugadores. Han hecho lo que eh, les he pedido, creo que lo han dejado todo en el campo, lo han demostrado y al final, pues, eh, bueno, la, la calidad de los futbolistas es la que determina y, y hoy, pues, ha sido un, un gol de calidad, pero es que. Bueno, únicamente han tenido un acercamiento en la primera parte que ha salvado bien Isaac y, y esta jugada que cualquier otro jugador de esta categoría, pues seguramente que de, de 100, pues hubiera metido ninguna como la ha metido él, porque además estaba bastante... Eh, no es que estuviera solo. Así que nada, pero bueno, tampoco parece que vengo aquí y me estoy quejando y lo que tengo que hacer es, como siempre, sacar lo positivo y, y lo positivo es que hemos hecho, creo que, un gran partido con un mal resultado. Vale, eso era un poco más negativo otra vez, no te enfades conmigo. Pero te quiero preguntar, nosotros desde fuera, pues una derrota así nos chafa, los jugadores no sé cómo les puede sentar esto, si crees o temes que puede afectar un poco, porque lo han intentado todo y eso frustra. Sí, pero eso el entrenador ya desde ahora cuando hemos acabado el partido, ya mi, mi función es hacerle ver el lado positivo, que mañana entrenamos, que tenemos un partido complicado con el Zaragoza y si te digo la verdad cuando... Entraba ahí al vestuario, pues la palabra es, es eso, ¿no? Eh, frustración, porque ellos, igual que todo el mundo, han visto que han sido superiores en el campo y, y muchas veces pues no entiendes cómo el fútbol puede ser tan, tan injusto. Yo soy de los que piensa que hoy nos lo quitará y ojalá nos lo pueda dar. otros días, pero con la actitud, la predisposición y todo lo que han puesto en, en el terreno de juego estos jugadores, eh, de cada 100 partidos vamos a ganar 99 así. Hola Pablo, Hola. hem, hem estat la setmana parlant de, de Dama i Adama ha acabat defensant els, els vostres carrilers, també ho deia l'Eusebio que s'han hagut d'adaptar a un, un, rol diferent, que et diu això? I després sí, també que em valoris l'aposta de, de Vigas. Bueno, eh, ya te digo que creo que eso lo tenéis que valorar más vosotros. Nuestra intención era esa, ¿no? Que eh, sabemos que Adama ya la demostraba en, en algún ramalazo en la primera parte. Pues es un jugador desequilibrante por calidad y sobre todo por potencia, pero que él creo que únicamente llevaba dos goles. Eh, una de las formas que, que tienes es eso, colocar a medio equipo para pararlo o intentar tener tú el balón y que, que él tenga que defender, ha sido un poco nuestra apuesta, es fácil eh, sobre el papel pues, tener ese argumento, pero lo difícil es llevarlo a cabo y es lo que ha conseguido mi equipo y bueno la, el debut de Vigas de en segunda división, pues creo que, que ha sido un buen debut, ha hecho lo que se le ha pedido, se ha intentado incorporar al ataque cuando ha podido y, y nada pues eh, la lástima que al final el gol eh, viene pues precisamente por eso, porque te ves tan superior que muchas veces en, en el desorden ofensivo pues es cuando tenemos esas dificultades para, para luego poder defender bien. Estaba Pera, que en la línea de fondo, que ha sido el que ha hecho el tiro a las manos del portero, Alex estaba fuera de zona, Felipe estaba en el remate, Vigas estaba casi en el córner y hemos dejado solo a, a Lilovic y ahí no ha podido llegar Vigas, pero eh, bueno, ya te digo que contento del debut porque no es fácil debutar y además no es fácil hacerlo ante un buen rival como el Barça de darle la oportunidad a él en, en un partido en teoría tan exigente con, con Adama a ver las dudas las tengo todos los partidos de quién sacar porque el equipo sinceramente está entrenando fenomenal y me duele horrores el, el ver jugadores que, que se lo están ganando y currando durante la semana y que ni siquiera pueden estar en el banquillo pero cuando tomo una decisión la tomo con todas las consecuencias, súper meditada. Y, y si ha jugado él es porque me da total confianza. Él ha jugado partidos eh, también amistosos contra Dama y contra el Barça B y, y está entrenando todo el año con nosotros. Y yo le considero un, un jugador eh, más de la primera plantilla. Sí, venga, gracias.